Muy buenas noches y bienvenidos a Excel Avanzado de Inglés Corporativo. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdames y voy a estar con ustedes a lo largo de esta sesión. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los participantes. Muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros para irlos admitiendo a la videoconferencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Reina, bienvenida. Vamos a esperar. Hoy entramos casi un minutito tarde, pero es por el hecho de que se les está dando la opción aquí de ingresar, ¿verdad? Por eso es que me tarda un poquito más. Bueno, me confirman si ven mi presentación, por favor. Sí, se ve. Ok, gracias. Muy bien, no sé por ahí donde ustedes están, viven, pues tienen algún, han tenido algún problema con el internet o ha habido lluvias. Lluvia más que todo, Lee. Okay. Pero les ha permitido estar en la, les está permitiendo estar en la clase, ¿verdad? Sí, porque en mi caso no me ha fallado el internet. Sí, es lo más importante ahorita. Okay. Ya están escribiendo por acá. Muy bien, ¿cómo van con la tarea de ayer? De los zapatos. Hacer la asignación de nombres me falta, Pito. Sí, eso es lo que Por cuesta. lo, ajá, por lo menos ya monté, ya tengo el cuadro. Yo Sí. hice la asignación de nombres y después hacer la prueba de la fórmula, pero por cuestiones de tiempo no lo he terminado. Ah, sí, es que realmente esa parte es como la, no, y no solamente para ustedes, que son
los participantes, sino que uno también cuando está trabajando con eso, obviamente, eso quita tiempo realmente, o sea, el estar trabajando con los nombres es un dolor de cabeza. Aquí estoy metiendo otros dos participantes. Lee, Diga. fíjese, yo he tenido, no sé si lo he hecho un poco mal en cuanto a la asignación de nombres. Ya hice la sustitución y ya hice todo el cuadro de las marcas, el estilo y los colores, la Okay. disponibilidad y el precio. Okay. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba viendo el ejemplo del que nos ponen ahí, veía de que en los colores salía el nombre del estilo, ¿verdad? Ajá. Pero cuando yo le doy en asignación de nombres, el color me sale en la celda donde tengo el estilo de zapato, no en. Entonces ahí ya me he confundido un poco. Tiene que revisar a qué celda le puso el nombre que está convocando, porque por ahí podría presentarse el problema, ya que si usted sí se lo está presentando, pero en otra celda, entonces esa celda, revísela para ver cómo le puso el nombre. Porque eso es lo que pasa. Es lo que me pasó a mí en el primer ejemplo del jueves, ¿se recuerdan? Que yo le estaba poniendo a las marcas, perdón, a los modelos, el nombre de los colores. Entonces uno se puede, tiende a confundirse. Ahí es donde uno, por eso uno tiene que revisar ahí minuciosamente lo que es cada una de las celdas. Y eso, como dice Andrés, es lo que quita tiempo. Porque por lo demás, todo lo demás es procedimental, ¿verdad? Sí, porque, Diga. porque yo apliqué la fórmula sustituir, porque ahí ya me sale el guión bajo, ¿verdad? Entonces no sé si al nombre, si al color le voy a asignar esa celda, pero esa celda está con fórmula. O sea, está la fórmula sustituir, o tendríamos que hacer igual al cuadro anterior que usted nos dio como ejemplo, que lo ponía los nombres. Arriba de donde dice, decía color, puse guión bajo col o algo así. Ajá, exacto. Es que eso, de las dos formas le tiene que funcionar. De las dos formas tiene que funcionar, Sonia. Ahí, como le digo, lo que le puede estar pasando a usted. Y ahí en un momentito pueda revisarlo, es que posiblemente el indicador de el sufijo que ocupó, quizás posiblemente se lo puso a la otra variable a la que está convocando en la otra celda y no a la de color. ¿Me entiende? Por eso le digo que ahí es de percibir más o menos por dónde está el error. Vaya, está bien. Oye. Revíselo y si lo pone bien y aún así, entonces me avisa, me manda el archivo para revisar. Oye. Vaya, está bien, Lee. Muy bien. ¿Y los demás? ¿Cómo vamos con el ejercicio del calzado? De la zapatería. Recuérdense que les pedí tres marcas y por cada marca, cuatro tipos de modelos de zapato diferente, ¿verdad? Luego ahí color, marca, quiero ver, existencia, talla, creo que precio también se los puse, ¿verdad? Entonces, haciendo énfasis en algo que tenga que ver con una zapatería, ¿verdad? Ya vemos 13, hoy sí creo que vamos a ver bien poquitos ahora, pero ahí estamos. Cualquier duda, recuerden, por favor, hacérmela saber por acá. Vamos a comenzar entonces. Recordarles que estamos en la semana 2 y hoy vamos a trabajar lista de validación con la función buscar V.
¿Sí? Vamos a seguir por acá. El IN dice, bueno, objetivo, desarrollo, ejemplo, revisión, sección de preguntas y cierre. Hoy vamos a cambiar la mecánica porque hoy voy a preguntar yo, ¿ok? Como siempre en las zonas de preguntas, yo digo, ¿hay alguna pregunta? Entonces veo que no están habiendo muchas preguntas, entonces hoy voy a preguntar yo. Ok, y aquí tengo la lista de los nombres, ¿verdad? Aquí de. Ya se están afligiendo algunos por ahí, no son bromas. Pero sí, hoy voy a preguntar yo, ¿verdad? Entonces, pongamos mucha atención a todo lo que vamos a ver y a observar en la práctica. El Mentimeter, perdón, vuelve la próxima semana, ¿verdad? Así que no se preocupen. Entonces, como les decía, estamos en la sección 2, en el tema de la clase 6, y vamos a trabajar con lista de validación con función buscar. Ya habíamos visto, quizás, o ustedes por ahí pudieron haber observado, o los que estuvieron en Excel intermedio y en Excel básico, que por ahí pudimos habernos topado con esta función, la función buscar V, ¿sí? Entonces, vamos a ver el objetivo. El objetivo es lograr que ustedes utilicen las listas de validación de datos y la función buscar V en la elaboración de facturas digitales. O sea, digitales, perdón. No me vayan a regañar por hablar aquí un Spanish, ¿verdad? Porque no vaya a ser. No lo vamos a permitir, ¿no? Ok, entonces vamos a ver cómo es el ejercicio. La lista de validación con la función buscar V lo que pretende es la combinación misma, ¿verdad? La combinación misma de estos dos elementos, ¿sí? Los dos elementos que nos van a permitir a nosotros un cierto control en la información. Algo que ya habíamos visto anteriormente y era que podíamos nosotros obviamente combinar algunos procedimientos con algunos elementos de función. Ayer vimos algo de eso. Si ustedes se recuerdan, estuvimos trabajando con la función concatenar, que lo vimos al inicio, y también con el símbolo de concatenación. ¿Cuál era? Ah, bueno, como dije que las preguntas las voy a dejar en un espacio por ahí, entonces, ¿verdad? Para no hacer mucho énfasis ahí, tal vez se recuerden, ¿ok? Entonces, queremos controlar la información. Entonces, al combinar la función buscar V con la creación, con la validación de datos a través de la lista, nosotros estamos creando elementos mucho más, obviamente, controlables, ¿sí? Elementos que, de cierta manera, podemos llegar a crearlos. No solamente puede ser esta factura. Nosotros podríamos llegar a generar listas de validación con la función buscar V, ¿verdad? Para la emisión de cheques, por ejemplo, para hacerlo un tanto más dinámico, ¿verdad? O podríamos generar también elementos como teniendo un formato determinado, poder ubicar nosotros diferentes elementos de una base de datos. Recuérdense que es la funcionalidad que nosotros le demos del ejemplo que nosotros les demos, el que ustedes conformen sus propias soluciones informáticas. Entonces, acá estamos hablando de una base de datos de una empresa en la cual vamos a hablar sobre diferentes clientes y diferentes artículos. Entonces, nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, el código de un cliente. Y automáticamente nos tiene que entregar toda la información concerniente a ese código, ¿verdad? Lo mismo va a suceder con los artículos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo escribo un código y automáticamente me referencia todos los elementos necesarios para la conformación de nuestra factura. Recordemos que una factura que lleva código, lleva descripción, precio unitario y el subtotal, que en este caso sería la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, ¿verdad? Entonces, cuatro elementos importantes: cantidad, descripción, precio unitario y total. Y subtotal, perdón. Entonces, vamos a manejar eso en este ejercicio. Ups, perdón. Veamos, acá tenemos parte de la base.
¿verdad? Que están ubicados en un rango que dice desde A1 hasta E7, por ejemplo, algo como se muestra a continuación. El C01, el C001 es para FB Unisa y ahí está el apellido del cliente. Entonces nosotros podemos tener una serie de clientes, ¿verdad? Y nosotros poder automatizar o sistematizar un formato de factura. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nótese algo de que en este caso todo va a partir desde la fila 3, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá se está conformando, ¿verdad? Lo que es los encabezados, que está tomando dos filas. No sé por qué lo ocuparon con dos filas, pero bueno. Es uso excesivo de recursos, porque realmente esa fila 2 la pudiéramos haber ocupado, ¿verdad? Pero bueno, viéndolo desde el lado, entonces acá está toda la información que se va a colindar, ¿verdad? Con la información que hemos puesto acá y la que se va a ver reflejada, perdón, la que se va a ver hacia acá y la que va a estar hacia abajo. Porque esta solamente es una muestra de nuestra base de datos. ¿Okay? Seguimos. Acá ya empieza a llover. Esperemos que no se nos vaya a ir el internet. Bueno, entonces allá teníamos lo que era la base de los. ¿De quiénes? De los clientes. Ahora tenemos la base de los productos. Entonces tenemos que el A01 es una computadora del Optiplex 780 con un precio de 1.120,75 centavos. ¿Okay? Tenemos acá la lista que nos muestra verdaderamente el código del artículo, el nombre del artículo, la marca y modelo y el precio. Algo muy importante, ¿y saben qué es? Es que acá tenemos algo, un dato muy curioso. Y es que el nombre del artículo, la marca y modelo, justamente es la descripción del producto que vamos a comprar. Porque si yo solo le pongo A01 y me pone computadora, entonces puede ser con cualquier característica de cualquier marca y de cualquier modelo. Entonces, ojo con eso cuando estemos trabajando allá con lo que es la tabla. Entonces, la lista de validación de datos en este ejemplo se crea con los códigos de clientes y con los códigos de los artículos, ¿sí? O sea que en otras palabras, donde nosotros necesitemos incorporar un artículo de venta, nos va a aparecer una lista con todos estos códigos, ¿ok? Por ahí tenemos computadora, impresora, cable VGA, tenemos hasta un iPhone, un Switch. Switch es un dispositivo para conectarse a red. Cables USB, regulador con batería, bocinas, que son en este caso los parlantes, y un disco duro externo. Que no dice ni siquiera de cuánto es, ¿verdad? Pero ya vamos a ver por ahí algunos arreglos que le vamos a hacer a la tabla que nos muestra el ejercicio. Seguimos. Acá un detalle muy importante. Primero debemos crear la lista de validación con los códigos de los clientes y los artículos, ya que son los datos de la primera columna de la base de datos y la función buscar V utiliza los datos de la primera columna como referencia. Este es un elemento muy importante, un tips que debemos tomar, no sé si lo alcanzarán a ver ustedes, ¿verdad? Lo voy a marcar, así se mira mejor. ¿Verdad? Ese es un tip muy importante, o sea, antes de programar todo lo demás con la función buscar V, hay que crear las listas de validación para que no estemos ahí que, ay, ¿de aquí de dónde va a tomar el valor? Y nos va a dar ref porque no hay un valor de búsqueda. Entonces, obviamente, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y obviamente vamos a tener nosotros que la lista de validación de datos corresponderá a los campos código de cliente y código de artículo que vamos a crear nosotros en nuestra factura electrónica. O sea, en otras palabras,
Sí, lo vamos a poner en este marco. O sea, yo tengo mi espacio y voy a tener una serie de celdas donde yo voy a poder seleccionar, perdón, primero una celda donde voy a poder seleccionar el cliente y automáticamente con el cliente se van a agregar algunos otros elementos como dirección, teléfono, DUI, etcétera, etcétera, datos que podemos nosotros necesitar. Y eso es por un lado la primera parte, que sería el código del cliente, esta parte de acá, ¿vean? Sería acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente es un cliente por factura. ¿O puedo tener varios clientes en una misma factura? No, ¿verdad? No se puede. Ahora bien, ¿qué si puedo tener varios productos en una factura? Ah, entonces yo puedo tener acá lo que les estaba mencionando, unas celdas que tengan validación, lista de validación y que nosotros podamos escoger los diferentes productos. Y que automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente se van a ir creando o agregando a los diferentes campos la información de la base, sin que yo la tenga que escribir. No sé si me doy a entender en esta parte. ¿Se ha comprendido? O sea que si yo escojo o escribo, por ejemplo, A01, entonces me va a poner el producto A01. Si yo selecciono aquí mismo, donde ustedes ven la estrella, pongo A01 o selecciono A01, automáticamente aquí me va a tener que poner la descripción, el precio unitario y este va a ser un campo calculado. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que tiene que haber otro elemento, perdón, sería la cantidad, donde yo escribo un número y ese número se multiplique con el precio unitario y me devuelve el total. ¿Sí? Tal vez ahorita así como lo estoy explicando, ustedes tal vez no me puedan comprender, pero ya cuando vean en el ejercicio, porque ese es en el que vamos a trabajar, ¿verdad? Ustedes se puedan dar una mejor cuenta, mejor, les quede más claro, perdón. Entonces, acá tenemos la sintaxis, por ejemplo, para buscar el cliente, ¿sí? Yo lo voy a hacer todo de cero, ¿ok? Así que posiblemente esta función me varía según el nombre de las hojas que yo le voy a dar. Pero aquí lo que está haciendo es que la celda que se busca en la hoja a través de este rango, en la columna 2, que sería el nombre, en este caso podría ser el nombre del cliente, aquí está, ¿verdad? Y se va a hacer una búsqueda exacta. Cuando ponemos falso es exacto. Bueno, esto recordando un poco lo que es la función buscar V que vimos en Excel intermedio. ¿Verdad, Andrés? Que lo vimos. Sí. Ok, excelente, muy bien. Entonces, esto va a variar, ¿ok? También este de artículo, porque obviamente vamos a variar esta situación que vamos a tener acá. Vamos a tener dos hojas, una que se va a llamar clientes, una que se va a llamar artículos y la otra que se va a llamar factura. Y estos serían los elementos que vamos a incorporar. Vean, tenemos acá el código del cliente, que es el que vamos a seleccionar a través de la lista de validación, ¿sí? Y luego, al seleccionar el código, automáticamente va a colocar la información que se ve acá, que en este caso sería el nombre del cliente, el cual va a ser buscado o llamado, mejor dicho, por la función buscar V. Esta es la primera parte. Vean lo que yo les mencionaba. Esto es la primera parte. Podría ser que también el número de cotización, ya vamos a checar si lo ponemos o no lo ponemos, ¿verdad? Eso va a quedar ahí a criterio. En este caso, como lo voy a hacer distinto a lo que está acá, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda parte. Miren, en la segunda parte tenemos la cantidad, el código del artículo, la descripción
Pues si ustedes se fijan, la descripción fue un tanto pobre porque solo dice parlantes, ¿sí? Y si ustedes se recuerdan, en la tabla que vimos hay otras características, ¿verdad?, que debemos utilizar, porque solo un iPhone, le puedo vender cualquier iPhone, puedo tener el iPhone 5, 6, 7, 8 y 9 al 11 y meterle el 5, por ejemplo, o darle el 5. Ahí tenemos que especificar la descripción, ¿sí? Entonces, acá va en el código del artículo, se debe hacer enlistar los códigos de los artículos que se van a vender. O sea que vamos a hacer una lista de validación. Luego, tenemos acá la parte de la descripción, que es a través del artículo, o sea, a través del código del artículo, que vamos a buscar esta información. Y el precio unitario también va a ser a través del artículo seleccionado. O sea, al seleccionar el artículo acá, o el código del artículo, perdón, nosotros vamos a llenar estas dos que están acá, miren. Y esta se va a llenar automáticamente al haber puesto la cantidad y haber encontrado el precio del código del artículo que yo estoy seleccionando. Un poco enchivolado por ahí, pero así es como lo vamos a manejar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha comprendido? Díganme por ahí, no los escucho, dijo Bob Esponja. ¿Se ha entendido? Ok, ¿quién? Sonia, ya que me dice que no mucho, ¿qué es lo que no se ha entendido, Sonia? Podría salir ahí la pregunta, ¿verdad? Ok, Fátima, gracias. Excelente. Sonia, si me escucha o me puede poner la pregunta o más o menos para poderle asistir en qué parte no se ha entendido. Sí, es que me perdí en eso de la sintaxis. Ahí me perdí un poco. Sí, como les digo, o sea, la sintaxis que vieron es una forma por este ejercicio. Pero yo lo voy a hacer diferente, ¿verdad? Y este ejercicio, ustedes lo van a complementar con otro que les voy a dar parecido, ¿verdad? Entonces, necesito que quede bien claro esta parte. Vamos entonces, voy a abrir a Excel y vamos a abrir una nueva hoja de cálculo por acá. Nuevecita. Permítanme. Vale, muy bien. ¿Ven mi información por ahí? Perdón, mi... Sí, se ve. Se ve el Excel. Ok, vaya. Muy bien, veamos acá que tenemos código de cliente. Entonces vamos a empezar primero, vamos a trabajar con las bases. Les voy a solicitar, por favor, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que vayan conmigo. ¿Sí? Vayan conmigo. Voy a tratar la manera de ir algo despacio. Primero que vamos a hacer es crear tres hojas. ¿Ven? La primera se va a llamar factura, todo en mayúscula. La segunda se va a llamar clientes. Y la tercera se va a llamar artículos. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Espero que sí. Voy a ir con ustedes paso a paso. 160, 160, 160. Ok. Muy bien, vámonos con factura, lo voy a dejar de último, me voy a ir a cliente. Entonces, mi base la voy a crear con un correlativo, le voy a poner ya algo un poco más de base de datos, que sería un ID, ID, cliente, nombre, apellidos. Vamos a poner, de acuerdo a lo que vimos en la base anterior,
le dimos un número de cotización, ¿sí? Vamos a poner número, no, le vamos a poner N cotización, teléfono, dirección, ¿ok? Estamos. Entonces, este es el cliente, y le vamos a poner si tiene empresa también. Por cualquier cosa lo vamos a poner por ahí, pero por lo demás no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, les voy a dar ahorita 15 personas, 15 IDs, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a poner a María, a Ana, Antonio, Tomás, Cristina, Hanna, Fred, Enrique, Martín, Lawrence, Elizabeth, Victoria. Vamos a poner a Patricio. Yo tengo un amigo colombiano que así se llama. Bien raro decirle Patricio porque siempre lo escucha uno en femenino. Francisco. Jan. Tenemos un japonés. Tenemos a Pedro. Okay. Muy bien, vamos con los apellidos. Los apellidos son Anders, Trujillo, Moreno, Hardy, Berlum, Moss, Sitiaux, Sommer, Leviham, Lincoln, Ashworth, Simpson, Chang, Wang y Alfonso. Ok. Muy bien, el número de cotizante, pues vamos a ver si tengo por acá. Entonces, número de cotizante, pues le vamos a poner a números aleatorios. Cinco números aleatorios, ¿ok? Teléfonos, por aquí los tengo para pasárselos. Son 15, les dije. Se me alteró acá un poco. Vamos a arreglar esto. Ok, vamos con la dirección.
Y la empresa, vamos con la empresa. Siempre se me desconfigura. Ya les permito ver acá, permítanme. Ok, ya tenemos la base. Alguien que le pueda tomar captura ahí, ¿verdad? Por aquí no me lo puedo, no le puedo. ¿Alguien le tomó ya captura? Andrés, si ya le tomó, me hace el favor de compartirlo en el WhatsApp, por favor. Bueno, muy bien. Tengo la base, ¿verdad? Okay. Uy, Alfonso, nadie me dijo. Pedro, Patricio, Victoria, Alonso. Okay, ahí estamos. Vale. Vaya, sí me lo mandó Andrés en la captura. No, no le puedo tomar. No, no, todavía no. Vaya. Ahí está. Vaya. Ahí les compartí también ya de una sola vez la base. Vamos con el de artículos. Ahí también el compañero ya nos compartió. Vamos a ver con lo del artículo, que es lo que nos muestra la factura que lleva nombre. Bueno, no esta. Vamos a regresar a la vista donde teníamos los elementos. Acá. Nombre. Esta misma es la que vamos a hacer. ¿Quieres ver? Y sí, código de artículo. Vamos a ver. Vamos a copiar aquí. Corre ID. Son tres, cinco sombras. ID, producto. Nombre, artículo, marca, modelo, precio. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3. Vamos a hacer 10 acá, 10 artículos. Entonces espero que vayan aquí conmigo también. Aquí voy escribiendo un poco más rápido, ¿verdad? A01, A02. Aquí sería computadora Dell Optiplex 780, ¿vale? 1120,75. Luego la impresora HP D4160, vale 45. Cable VGA
Quebex C6599-25. Uy, qué caro está ese cable. iPhone. Ah, no, no era un iPhone. Ah, pues con razón decía yo que barato estaba. Ah, pues no, perdón. Es un teléfono IP, perdón. Porque no, pensé que se vendían también. No me fijé en la marca, SPA 92-150. Ya me había emocionado yo. Switch. The Link. Modelo Desk-1024D. Este vale 160. Luego tenemos cable USB. Patito le han puesto acá. Bueno, la ocurrencia de la gente. Regulador con batería. Yo lo voy a... Sí. APC es 75, 80. Uy, ese sí está caro. Parlante, aquí le vamos a cambiar a bocinas. Del impuesto ahí. Esto. LK4455-01. Estas valen $7. Vamos a poner bocinas Bluetooth. Esto sí le vamos a poner que tenemos Jets JK-1002. Esto vale en 18 y tenemos multifunción Epson LN-9981. Esta vale 254.00. Bueno, ya tenemos los productos. Vamos a cambiar esto. A ver, recuérdense, lo vamos a cambiar a dinero. Y obviamente, al igual que clientes, le vamos a hacer bien bonito la tabla para que no tengamos problemas. Tenemos 10 productos. Ojo. ¿Verdad? Vamos a ver, les voy a compartir esta también. ¿Verdad? Ahí para, esta es la base de datos clientes y base de datos artículos, ¿ok? Ahí se los envié ya. Bien, vamos a seguir por acá. Ya tenemos las dos bases, ¿sí? La base cliente. Y tenemos la base también de los artículos. ¿Preguntas hasta este momento? O sea, no hemos hecho más que estructurar los elementos que vamos a utilizar. ¿Preguntas? Aquí no hemos hecho nada del otro mundo todavía. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, vamos entonces ahora con el elemento factura. Vean. En el elemento factura, según el ejemplo, ¿verdad? Que nos mostraron. No, tenemos tres zonas. Tenemos la parte del encabezado, tenemos la zona del cliente y tenemos la zona de los artículos. ¿Sí? Estamos. Aquí tiene 2, 4, 6, 8, 10, para 11 artículos, pero creo que es para más. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer para 10, específicamente la factura, se cierra en 10 artículos y ya no hay más. ¿Ok? Si el cliente necesita pedir más artículos por separado, tiene que emitírsele una factura, una segunda factura. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el encabezado. 3, 4, 5. Primero hay que revisar acá, ¿verdad? La cantidad de celdas que vamos a ocupar. Entonces, solamente quiero dejar claro eso.
Ah, voy a buscar por acá en internet. Vamos a ver. Dame. Ok, vamos a hacerle el logo a esta empresa. Ok, le vamos a dar copiar. Vamos a ver si todavía funciona eso. Ok. Ahí tenía fondo de. Okay. Le vamos a decir. Toda esta parte. Electrónica, ¿verdad? Me avisan si está bien escrito y además alguien me va corrigiendo por ahí. Factura electrónica. Servicios bursátiles de Salvador. Bueno, entonces vamos a poner fecha de emisión. Y por acá me alío de la función hoy. ¿Alguien sabe para qué es la función hoy? ¿Vean? La función hoy me pone automáticamente Fecha. la fecha actual, ¿verdad? Vamos a quitarle a este logo, le vamos a quitar todo el fondo. ¿Alguien sabe cómo le puedo quitar ese fondo blanco? Lo vamos a hacer así, miren, doble clic, ¿verdad? Y nos vamos a venir acá donde dice quitar fondo. Miren. Y aquí en quitar fondo, obviamente vamos a agregar marcas para mantener. Selecciono algunas marcas, ¿verdad? Que me van a ayudar a que se mantenga la figura. Por aquí me equivoqué. Vamos a volverle a poner. Sí. Para que obviamente la mayor parte de la figura se mantenga. Ahí está. No importa que esa parte quede blanca porque blanco es el ¿verdad? Muy bien. Le doy a mantener cambios y vean, ya mi logo ya queda. Pero no me gusta el color, entonces podemos hacerle algún cambio de color. ¿Vean? Esto no lo alcanzo a ver bien. Veamos. Ahí está. Podemos hacerle una corrección. Sí, se mira bien así. Así. Ok. Ya lo tenemos ahí. ¿Verdad? El logo, ¿verdad? Y yo como a mí siempre me gusta en esta cuestión y como les decía yo, a mí me gusta Me innovar dijo que hay. bastante. ¿Hola? Por ahí escuché a alguien que nos dijo algo, no sé. Ok. Vamos a colocar esto acá. Ahora vamos a con la otra parte, ¿verdad? Vamos a crear la otra parte, la del cliente, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, acá le vamos a quitar y vamos a hacer lo que más o menos dice por acá, ¿verdad? Le damos código de cliente. Aquí me falta, por ejemplo, datos, ¿verdad? Pero igual no lo voy a poner acá ahorita por cuestiones de tiempo. Código de cliente. Vámonos ahí. Entonces vamos a seleccionar código cliente. ¿Verdad? Vamos a dar un pequeño espacio acá. Código cliente. Vamos, que no se me desconfigure todo lo demás. Código cliente. Y vamos a colocar información que obviamente tenemos en la base, ¿verdad? Aquí sería código cliente, nombre completo. Nombre completo.
rapidito porque ya me está comiendo el tiempo por acá. Ouch. Eso ya está. Nombre completo. Cliente. ¿Qué más? Número de cotización. Cotización. Código de cotización, vamos a poner. Código cotización. Okay. Bueno, ahí lo van haciendo ustedes bonito, ¿verdad? En la otra parte le vamos a poner, veamos, dirección. Y por acá le vamos a poner el teléfono. Okay. Bien, vamos a ver. Vamos a ir dejando las casillas así. Ok. Vamos a cambiar nombre. Tipo de letra, perdón. Ariel. Ahí estamos. Vamos a ver acá. Muy bien. Rápidamente vamos con la parte de los, ya con los artículos, ¿verdad? Lo vamos a hacer para 10, dijimos nosotros. Veamos. Entonces acá vamos, voy a volver a insertar una forma. Sí. Y vamos a seleccionar acá, por ejemplo, quiero ver. Oh, me va a quedar algo grande aquí, pero bueno, ya vamos a ver cómo nos arreglamos. La idea va a ser resolver ese problema. Cantidad. Descripción. Precio unitario y su total. Bueno, estos tres que están acá, obviamente, prácticamente tendría que ser uno solo. ¿Sí? ¿Verdad? Pero aquí lo que tenemos que escoger es el código de qué, del producto, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo esto es la descripción, ¿sí? La cantidad me va a quedar ahí en grande, pero ahí después nos vamos a arreglar con eso. Del 15 al 25. 2, 4, 6, 8, 10. Ahí estamos. Entonces, aquí sería Okay. subtotal. ¿Hola? Hola, hola. ¿Alguien habló por ahí? Ustedes lo van a hacer mejorcito, ¿verdad? Así que no se preocupen. Ok, esto sabemos que es dinero, ¿verdad? Es contabilidad. Esto también es dinero. Esto es una suma, también es dinero. Bueno, vamos a poner negrita, tamaño 12, 14. Okay, estos solo son números. Bueno, vamos rapidito y veamos. Esto de acá de la fecha, ¿les quedó claro? Solamente es poner igual. Hoy, miren, ¿sí? Vamos entonces acá con el código del cliente, miren. Vamos a hacer es igual, ¿sí? Buscar V, abrimos paréntesis, ¿sí? Ah, perdón, 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 me estoy emocionando. Vamos a hacer la lista de validad de cliente primero, perdón, me estoy emocionando. Vamos a darle validación, ¿sí? Vamos a irnos a lista. Y aquí en lista venimos a seleccionar de clientes. Miren, los códigos, vean. ¿Sí? Regresamos y le damos a aceptar. Entonces, aquí ya tenemos todos los códigos. Voy a seleccionar uno, por ejemplo. Entonces, vamos a ver ahora sí. Buscar V, el valor buscado, punto y coma. Ahora que sigue, la matriz tabla, que es de clientes. Miren, la matriz tabla la vamos a seleccionar ¿desde dónde? Desde el ID. Ojo, miren. Desde el ID. Y ahora le doy ¿qué? Punto y coma.
Exacto, le pongo punto y coma, le indico el número de columna, ¿cuál sería en este caso? Sería la 3, la 2. La 2, ¿verdad? La 2 concatenada con la 3. Vamos a ver si me funciona esto que he puesto acá. Coincidencia exacta. Uy, ¿qué me faltó ahí? Falso. No, me faltó el... Esto, perdón. Y el indicador de columna y luego el rango. El rango era falso, creo que era, ¿no? Vamos a ver qué pasó acá. Si no me lo concatena, lo voy a hacer yo dos veces, ¿ok? Entonces, no me lo dio. Vamos a ver si solamente me lo toma acá. La palabra falso no está completa. Sí, es cierto. Está. Ah, pues no encontró el valor. Entonces le voy a quitar la concatenación. Y veamos. Ah, sí. Aquí. Ahí está. María, si yo le pongo aquí Amperson 3, no me lo encuentro. Entonces, ni modo, nos va a tocar un doble. Acá, miren. Amperson. Comillas, o sea, de un espacio, y la misma función, solo que, ¿cuál sería el cambio? El indicador de la columna. Correcto, y le ponemos 3, miren. ¿Qué pasó acá ahora? C7, sí, clientes. Ay, se me olvida el Amperson acá. Ahí está. Ahora tenemos ya que cada vez que cambiamos acá, nos va a cambiar el nombre de la persona, ¿verdad? Entonces, lo mismo hacemos con este. Buscar V, ¿verdad? Ponemos el nombre del cliente, punto y coma. Venimos a la matriz, seleccionamos desde código. Y aquí sería el cotizante, sería la 1, 2, 3, la cuarta, la número 4. 4, falso. Y ahí está. La dirección, lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí le vamos a poner, perdón. ¿Verdad? Solo que aquí le vamos a poner, creo que sería la 5, si no me recuerdo. O las 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, las 6 serían. Aquí está. Sí. Ok. Y el teléfono, que sería buscar V. Sí. El valor buscado. La misma matriz. ¿Ven? Y sería 1, 2, 3, 4, el 5. ¿Sí? 5, falso. Ahí estamos. Entonces, ahora yo cambio. Miren. Aquí creo que no me está cambiando la dirección. Permítanme. O sí. Ah, ¿cómo no? Sí. Ok. Vaya, rapidito lo voy a hacer con uno para que ustedes terminen de hacerlo. Acá la cantidad no va a haber ningún problema. Entonces vamos a poner en descripción igual, ¿verdad? Ah, perdón. Acá vamos a poner los artículos, recuérdense. Validación, lista. Y ahora me voy a los artículos y selecciono los códigos. ¿Ven? ¿Sí? Aceptar. Entonces, ese es el código y acá vamos a buscar V. El valor buscado es este código, ¿sí? Punto y coma. La matriz de búsqueda es toda esta, punto y coma. El indicador de columna sería la 2, ¿sí? Y
falso. Veamos. Como no he seleccionado nada aquí, por eso no me pone nada. ¿Ven? Cable VGA. Y aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Sería la misma fórmula, solo que concatenada, ¿verdad? Miren. Concatenada con un espacio, solo que ya no sería la 2, sino que sería, quiero ver. Pues le voy a poner 3 y 4 aquí para. Quiero ver. 3 y 4. 1, sí, correcto. Ahí estamos, ¿ven? 3 y 4. Ahora vamos con el precio. Igual, buscar V. El código, buscamos eso. De artículos, seleccionamos la base. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. El precio. ¿Verdad? El 5, falso. Miren. Tenemos ahí que el cable VGA, correcto. Ahora aquí vamos a indicar igual la cantidad por el precio unitario. Entonces, todo esto lo vamos a arrastrar. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí si le pongo 2, ya me tiene que dar que son $50. Aquí, ¿qué es lo que me hace falta? Una autosuma. Miren. La autosuma de todo esto. Y me da error porque todas tienen esta cuestión. Entonces pongo aquí, pongo acá, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que colocar una función de si error. ¿Sí? Por favor, busquen eso de si error para la próxima clase, ¿verdad? Para que nosotros podamos nosotros ahí checar. Aquí vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver, aquí no sé qué fue lo que pasó. Pero voy a revisar. Bueno, la idea es que nos quede algo así. Les voy a mandar la captura, ¿verdad? Para que ustedes lo vean ahí y tratemos de complementarlo. Lo estaríamos terminando el día de mañana, ¿verdad? Pero logren avanzar lo más que puedan con el formato y yo voy a checar qué fue el error que nos dio ahí, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. Bueno, les agradezco mucho y van a disculpar que nos pasamos un poquito de la hora, pero, ¿verdad? Hay que ver lo positivo de esto, ¿ok? Así que nos vemos el día de mañana y recordarles que entren a la plataforma. El 15 no vamos a ingresar, sino que vamos a ingresar hasta el día 16, ¿ok? Así que los espero a todos en el horario del día viernes, ¿verdad? Así que va a ser la única semana que va a ser así, ¿ok? Así que pasen feliz noche y bendiciones. Si hay alguna duda, mándamela al grupo de WhatsApp, ¿ok? Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.